Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo. Os traigo noticias muy buenas que son rumores sobre PlayStation 5. Sí, estos rumores son al 99% ciertos y van a ser verdad, porque son los mismos que adivinaron o dijeron meses atrás, o casi un año antes, los juegos de PlayStation 4 que iban a salir al principio, los de Xbox, los de Nintendo Switch, la retrocompatibilidad de PlayStation 5, que ya Sony os trajo hace un mes aproximadamente unas patentes sobre PlayStation 5, sobre la retrocompatibilidad de otras consolas, ¿vale? Es decir, que podemos jugar un juego de PlayStation 4 en la 5 sin ningún tipo de problema. No se habla también de la 3 y la 2 desde la 1. Sabemos que principalmente estará basado en la 4, ¿vale? Para jugar en la 5. Entonces, estos rumores, ¿de qué se trata? De los juegos, los primeros juegos de PlayStation 5. El precio, la retrocompatibilidad totalmente asegurada al 100%. Y su precio, aparte de también la fecha, también os comento. Bueno, pues los juegos. Vamos a empezar con los juegos. Pues los juegos, tengo aquí una lista, ¿vale? Que han hecho, pues, estas personas que filtran datos, que es al 100%, supuestamente, ellos confirman al 100% estos juegos a la hora de salida. Y estos rumores, pues, son gente que llevan ya muchos años, no sé cómo consigue esto, y acierta, ¿vale? Acierta en el 99% de los casos, por lo cual, lo vamos a dar como verdad y demás, porque no me gustan esos rumores que no apenas tienen verdad o se lo dicen por decir, ¿no? Pero estas personas ya lo dijeron, sobre todo el tema de retrocompatibilidad hace unos meses, y es cierto que hace un mes puse un vídeo, como he comentado antes, y lo confirmaba la propia Sony. Bueno, pues vamos a ver, estos son la lista de juegos. Os lo dejaré un enlace en la descripción de este mismo vídeo para que veáis la lista, ¿no?, de los juegos. Bueno, pues, echen en cuenta, tenemos Resident Evil 2. Este juego también saldrá para PlayStation 4 y saldrá el año que viene, ¿vale? PlayStation 5 tienen pensado que salga a final de año, esta misma fuente, estos mismos rumores, que salga a final de año. Entonces, Resident Evil 2 estaría como los primeros juegos. También The Division 2, ese juego sale actualmente en febrero del año que viene, pero a final de año, como sea la consola, también estaría para PlayStation 5. Anthem, que sale también en febrero del próximo año en PlayStation 4, pero también lo veríamos en PlayStation 5. Sekiro sale para marzo, también lo veríamos en PlayStation 5. Days Gone, el 26 de abril, sale concretamente en PlayStation 4, pero también a final de año en PlayStation 5 y con mejoras gráficas. Todos estos juegos llevan ya años haciéndolos, ¿vale? Trabajando y demás. Y daros cuenta que a punto de salir PlayStation 5 serán juegos intergeneracionales. Es decir, saldrá en PlayStation 4 y en la 5, con mejores gráficos, evidentemente, en la 5. También tenemos Shenmue 3, que saldrá justamente en veranos, en agosto del año que viene, en PlayStation 5. Death Stranding, que durante el año que viene saldrá, también en fecha. Cyberpunk también. Esto ya lo dijeron anteriormente, meses atrás, que este juego iba a ser para la próxima generación, también para actual, pero aquí lo tenemos en esta lista. The Last of Us también saldría para PlayStation 5. Nits 2, Doom Eternal, Control, Gods of Tsushima, ¿sí?, y Call of Duty 2019, ¿vale? Como tenga el título que sea. Pues esos juegos saldrían al principio, ¿vale? Ese mismo mes que sale. Si sale, por ejemplo, en diciembre 2019, pues en diciembre vamos a ver estos juegos. No sé si son unos 15 más o menos, aproximadamente, más o menos. Pues esos son los juegos que estaría como la primera oleada de juegos para PlayStation 5. También, evidentemente, aquí no está la lista Fortnite, pero posiblemente llegue un poquito después. Hablamos siempre de cuando sale la consola. Si sale, por ejemplo, el 10 de diciembre, pues el 10 de diciembre o 11-12 teníamos todos estos juegos que tenemos aquí. La fecha sería, como he comentado, final de 2019. Su precio sería, pues, igual que PlayStation 4. Es decir, 400 euros con un margen, ojo, dicen de 50 euros más. Había posibilidad de que el vez de 400 que salió PlayStation 4, que sea 450. El precio de salida de PlayStation 5. Estaríamos entre 400 y 450 el precio de salida. En dólares, pues sería igual.
$400, $450 el precio de salida. La PlayStation VR2 se vendería aparte para no incrementar ese precio. Y poco más dicen de filtraciones más, ya prácticamente nada. Lo que comenté antes, los juegos, fecha de salida, precio, las VR2. Y de hecho, estas son las filtraciones que ha salido hace escasos minutitos. Y espero que haya gustado este vídeo. Ya sabéis, den su like, que ha ido bastante. Opinen aquí en los comentarios lo que ustedes queráis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, esta noche directo de Halloween. Sí, directo 8 de la tarde, hora española. Aquí directo, aproximadamente a 8. Pues a lo mejor 8 y 5, 8 y 10. Directo en este canal.